Hello everyone, Jose Silva with Spud On, this time coming to you from the sunny Puerto Morelos, Riviera Maya, Mexico. This time I'm with Samuel and the master mold making of the company, and we're going to be discussing some new projects, and I'll be talking with Samuel in Spanish, so please follow the subtitles. Hello Samuel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, Samuel, gracias por invitarnos y por ser tan amable de poder presentarnos esto. Pero vamos a dejar que Samuel mismo nos explique el proyecto que tenemos. Sí, claro, esta es una celosía que fue imprimida en una máquina 3D. Pues a simple vista, pues son dos piezas, ¿verdad? Pero al unirla, se podrá ver una que forma una figura, ¿verdad? Maravilloso, Samuel. De hecho, estas figuras son constantes. Pones esta de aquel lado y entonces vas formando una pared. Ah, ok, excelente. Estas piezas, Samuel, ¿se fabrican posteriormente en qué material? Estas piezas están fabricadas en concreto. Sí, las hacemos en concreto, pero también para poder aligerar un poco el peso, podemos poner otros agregados, ¿verdad? Para que pueda ser un poco más ligera. Y son estructurales. Estoy viendo que tienen una ranura lateral. ¿Qué lleva? ¿Lleva algún tipo de estructura en acero? ¿Qué lleva? Sí, aquí lleva un anclaje, un sistema de anclaje en hierro, en acero, para que entre ellas se entrelacen y no se desprendan. Sí, que queda estructuralmente, sí. Queda sólido. Sí, claro. La cantidad de piezas que colocas una junto a la otra es básicamente ilimitada, todo va a depender del proyecto. Sí, claro, todo depende de la pared que usted quiera forrar, ¿verdad? Es una maravilla, de verdad que la ventaja de tener esta tecnología a la mano, en el cual puedes desarrollar piezas muy complicadas, fabricarlas en una impresora 3D y luego pues la llevas al procesador. And you, my friends, thank you so much for watching and enjoy the rest of the process.